Ahora, que como no tenemos micrófono, pero bueno, ya todos los años se hace así, nos han dicho, así que no pasa nada. Bueno, dar la buena tarde, la bienvenida. Como sabéis, cada año, pues en torno al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues durante la semana en la que se hacen actividades, pues una de esas tardes se dedica a homenajear a una persona mayor, a una mujer mayor, perdón, por el generalismo, de nuestro municipio. Esto conlleva también un proceso bonito, y es bonito pues porque mientras se está preparando las actividades de la Semana de la Mujer, pues todas las asociaciones que participan, además de proponer, se consensúan también porque esa persona es la que merecería tener el reconocimiento este año, ¿no? En este caso. Y bueno, digo que es un proceso bonito porque al final, entre todas las asociaciones, pues a pesar de que siempre hay varias propuestas, se pone muchísimo en valor también cuál ha sido la trayectoria de esa persona y por qué en el Día Internacional de la Mujer o en torno a las actividades del Día Internacional de la Mujer, ella debe ser la merecedora de que se le otorgue este homenaje o este reconocimiento. Como esto se supone que es sorpresa, ¿no? Aunque no sé si se habrán ido por ahí alguna, ha venido a dar la enhorabuena, pero bueno, igual empezamos a lo mejor dando pistas por si todavía no sabe quién es, ¿vale? Yo voy a confiar en que no lo sepa, ¿vale? Voy a confiar en que no lo sepa. Lo mismo si se entera de quién es, que levante la mano, ¿vale? Bueno, pues esta mujer, que entre todas las asociaciones que quiero nombrar antes que nada, y agradecer, por supuesto, que hoy también nos acompaña aquí, por orden, Asamblea Feminista, Asociación Campillos contra el Cáncer, Asociación de Fibromialgia, de Alzheimer, ARAC, Asociación Selene, Arcoiris y Amicam. Por supuesto, agradecer también a la dirección del Centro de Adultos que nos ceda este espacio para hacer este acto y esta convivencia que habrá posteriormente. Pues bueno, como decía, entre todas estas asociaciones que acabo de nombrar y que tenemos aquí representada también en la mesa, junto a mi compañera Inés, que no la he nombrado, pues se decidió que este año la persona, yo entiendo, la mujer afortunada, porque yo creo que debe sentirse afortunada por el hecho de que todas estas mujeres que participan de organizar la Semana Internacional de la Mujer hayan decidido que sea ella, no me alargo mucho más, pues es una mujer que está entre nosotros, que tiene ya 88 años, casi nada, que tiene dos hijas y un hijo, también. Yo creo que así a bote pronto ya vamos viendo aquí la familia, ¿no? Dos nietas y dos nietos, sigue sumando también, tres bisnietos, dos bisnietas. Yo no sé ya si vamos llegando ya al sitio o no. Y vive en Cabecilla 63, yo ya no sé cuánta gente vive en Cabecilla 63. Catalina, te ha tocado, este año te ha tocado a ti. Y te ha tocado por lo que ahora va a explicar tu familia, porque yo creo que es interesante que te conozcamos mucho más de lo que te podemos conocer, pero yo creo que también te ha tocado porque no se puso en ningún momento en cuestión tu trayectoria como mujer. Si hay también un significado de que hoy la reconocida seas tú, Catalina, es porque has tenido una vida laboral intensa, porque has inculcado en tus hijos y en tu familia los valores del trabajo, porque has sabido sacar adelante a tu familia, porque has roto barreras y en algún momento dijiste que te ibas a poner pantalones, o no, que eso también es importante, y las más mayores de aquí me lo tienen que reconocer. Así que nosotros queremos escuchar a tu familia y te vienes con nosotros. Vente, Catalina, vente, te dejo. ¿Me ha tocado a mí?
como yo soy la que está contigo siempre, pues me ha tocado a mí. Puedo contar 57 años de vida contigo, millones de años. Pero bueno, para no hacerme pesada y no contar tantas cosas y menos cosas desagradables, le he escrito pues un pequeño resumen de lo que ha sido tu vida. Hoy estamos aquí, mamá, para homenajearte. Algo que a la vez es fácil y muy difícil. Has sido desde tu más tierna infancia una mujer luchadora y muy trabajadora. Aún no habías cumplido 5 años cuando estalló la guerra civil. Y te viste huyendo con tu familia, sufriendo los bombardeos en la carretera de Almería, que no has olvidado nunca. No has podido olvidar nunca a ese niño mamando de su madre. Perdón. De allí, desde Almería, embarcáis hacia Cataluña, solo las mujeres y los niños, los hombres no podían ir. Y os vais a 4 solo con tu madre, viajando de noche, sin luz, con mucho miedo. Cuando llegáis a Barcelona, os encontráis con tu padre, pero por poco tiempo, porque se tiene que dar frente. Y hay algo que siempre recuerdas tú con tu hermana, que fue lo que le dijo. Dame un beso, hija, que no te volveré a ver más. Y efectivamente, no lo volviste a ver más. Murió a los 15 días. Y os quedáis con tu madre, 2-4, y con más familia de refugiados. Y estáis en Verde, un pueblo de Girona, donde nadie os quería. Y de donde tuvisteis que iros para Francia, a un campo de refugiados. Esto lo voy a hacer muy breve, madre, porque hoy tiene que ser un día bonito para ti. Pues nada, volvéis de Francia en un tren de mercancías, dando de comer solo a los niños cuando podían, de donde tienen muchas anécdotas. Pero volvéis aquí otra vez a Campina y os encontráis un techo, pero solo el techo. No teníais nada, solo habían llevado todo. Hasta la prenda más preciada de tu madre, que era la que os podía quitar el hambre, era su máquina de coser. Y como nadie le pudo ayudar a comprar una, decide dejaros con tu abuela y tu tía y se fue a Tetuán a trabajar. Y de allí, poco a poco, os fue llevando a todos. A lo último, a tu hermano Pedro y a ti. Allí lo pasas muy mal, pero también muy bien. Tienes muy buenos recuerdos de Tetuán, donde yo me quedaba con las ganas de poderte llevar algún día. Lo que disfrutabas con tus amigos, aunque también pasabais mucho miedo porque os quedabais solos, porque abuela se iba y os tenéis que quedar los dos solos. ¿Te acuerdas de las travesuras de tu Pedro, tu inseparable compañero, que por desgracia tuviste que volver sin él, porque se quedó allí y no volvió a fundir? Y volvéis a España y aún siendo una niña decides que vas a ayudar a tu madre. Y te pones a trabajar limpiando, que era lo que le correspondía a una niña de tu edad. Y ha sido buena, ha sido muy buena, porque toda la gente te quiere, porque toda la gente ya ha trabajado. Ha sido tan buena que hasta con 14 años tú vas a pasar un invierno Antequera en un convento con una señora mayor para cuidarla. Y aún así tienes bonitos recuerdos de aquella, monja que te enseñó a sus hijos, pero también muy mala. El miedo que pasabas cuando tenías que levantar de noche para ir a las cocinas, porque la señora quería leche, o quería agua. Y después de unos años, te vuelves a Tetuán a trabajar en casa de un militar y de su familia. Pero ya conocías a papá. Y papá te trajo de vuelta. Te trajo de vuelta aquí. Y madre mía, sí que trabajaste. Trabajaste en la casa de la familia Padilla Recio, a los que tú quieres y ellos te adoran. Fuiste su cocinera, su niñera y fuiste la amiga de Lola, que siempre te quiso y tú la quisiste más. Fue más una amiga que tu señora. Pero aún así, fíjate si te quería que tú, para juntarte a Juan, decidiste irte a la cecuna con papá. Y ella te esperaba para que por la noche tú le prepararas la comida, porque no quería que nadie lo hiciera.
solo que se hiciera su Catalina. Y así estaba, por la mañana las aceitunas pintadas y por la noche, haciendo la comida, si había que hacer algo más también. Y llegó tu boda, madre, muy bonita, llevaba un lugar precioso, que todavía conserva. Y has sido muy feliz, a pesar de que has trabajado toda tu vida. Papá no quería, pero tú siempre le decías, no, no, todo lo que pueda ayudar en mi casa, bienestar de mis niños, con eso no te metas, métete en otra cosa si quieres, pero con eso no. Y has trabajado la agricultura, has trabajado limpiando. Por fin entras en el Colegio San José, empiezas tu vida laboral allí, trabajando 3 horas, y no tienes bastante con eso. Y cuando llega la campaña de aceitunas, te vas a recoger aceitunas, vuelves a casa, prepara comida, prepara niños, prepara, lavas, hace todo, y te vas al colegio a limpiar. De la mañana siguiente, a las 6 o a las 7 de la mañana, de pie otra vez. Y otra vez, de vuelta a empezar. Hasta que ya llega el momento que te hacen fija y tu vida laboral acaba allí. 15 años que para ti fueron buenos, muy buenos recuerdos de tus compañeras, de tus jefes, de todo. Y siempre trabajando en casa, al colegio, del colegio, a la casa, siempre, siempre, más de siempre. Siempre te recordamos con tu delantal en casa, limpiando, lavando, haciendo de comer, pintando, y en tus ratos de descanso, haciendo lo que más te gusta, tus labores, punto, crochet, cosiendo. Mi madre, cuando tenías que salir de paseo, que la última en arreglarte eras tú, y ya cuando nos teníamos para arreglar a todos, tú te arreglabas, te quitabas tus zapatillas y te subías de tus tacones de aguja, nada, que cualquiera era capaz de decir que tú llevabas un montón de horas trabajando. Es una mujer trabajadora, madre, nos ha enseñado a hacerlo, a ser responsable, a ser respetuoso. Ha sido muy luchadora toda tu vida y lo sigue siendo. Eres muy comprensiva, a pesar de que ahora te cuesta porque tu sordera ya te puede. Eres tan cariñosa, eres tan conciliadora, no puedes ver a nadie enfadado, no puedes ver a nadie disgustado por nada. Siempre pretendes que todo el mundo esté de bien. Y sobre todo, algo muy bonito que tienes, tu sonrisa y tu optimismo. Gracias por ser nuestra madre, nuestra abuela, nuestra amiga, nuestra vecina, nuestra hermana, nuestra tía, nuestra suegra. Gracias, madre, por existir. Y gracias por seguir con esa energía desbordante, a pesar de tu edad y de tus dolores. Y que mira que te regañamos, pero no hay manera de que pare. Necesitaríamos 1000 homenajes para agradecerte tanto, y ningún homenaje para quererte y adorarte. Pues es el homenaje el que tú nos haces, el de querernos todos los días. Casi diría que nos adora. Gracias, mamá, y muchas felicidades. Thank you.
Abuelita Patti, ¿qué podemos decir de ti? Nuestro gran tesoro, tan pequeña y a la vez tan grande, que nos junta con su amor en cada beso y abrazo, que no se cansa de decirnos cuánto nos quiere y nos recuerda cuánto lo habría hecho nuestro abuelito Juan. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Papi, contigo compartimos risas, juegos y algún que otro infalible. Disfrutamos contigo cada verano en tu querido patio, donde nos bañamos en la piscina y te ayudamos a recoger los jardines y llevar tu rosa, donde las tardes son meriendas de churros o tostitas de masa con chocolate. Qué rica merienda compartimos y cómo estas infinidades de cosas que queremos contarnos a tu lado. Abuelita Patti, te queremos mucho y esperamos seguir compartiendo todos estos recuerdos muchos años más. Con mucho cariño, tus nietos y nietas, Fran, Jorge, Carolina, Lucas y Paula. Hola, Tito. Venga, Tito, que se oye. Te escuche. Que me escuche. Querida Catalina, me alegra muchísimo que te hayan dado este reconocimiento muy merecido como mujer trabajadora. Enhorabuena. Yo también quiero rendirte mi homenaje particular. Gracias por tu amabilidad, dulzura y cariño, por ser como eres. Espero seguir compartiendo contigo muchos más años de vecindad. Un beso enorme. Ahora me toca a mí. Bueno, ya falta otra. ¿Eh? Compañera, ahora me toca a mí. Porque no podía faltar. Hablé a mi compañera y yo también. Bueno, ahora que ya sabemos de Catalina bien, no sé, que la vivió todo, ha hecho la desbandada, ha acabado exiliada de su Andalucía en el norte, ha perdido a su familia, a su padre muy pequeña, ha tirado para adelante de todos sus hijos, ha estado trabajando toda la vida. Una de las cosas que no le podían prohibir por nada del mundo era seguir trabajando y teniendo su sustento. Y yo, sobre todo, con lo que me quedo, bueno, aparte del cariño, vecinas, compañeras de trabajo, todas las mujeres, familia, impresionante, me quedo con lo que ha dicho su hija, que ha sido muy feliz y que es muy buena persona. Y yo creo que eso, al final, es lo que te hace que hoy estéis todos aquí, yo creo. Y por último, bueno, pues ya Inés. Pues nada, yo quería agradeceros a todas, agradecer a las asociaciones que han estado aquí, también con nosotros, que le tienen un pequeño detallito, también un pergamino, y de parte del ayuntamiento, del equipo de gobierno, tenemos para Catalina un pequeño recordatorio y un ramo de flores para que los ponga ahí, porque como bien ha dicho su familia, y me uno a lo que ha dicho mi compañera María Antonia, se nota y se ve que todos la queréis mucho y que es una persona buena. Catalina, te va a pedir que te levantes una vez.
Y de parte del Ayuntamiento, a doña Catalina Peral González, en reconocimiento a toda una vida, siendo una gran mujer. Te toca a ti el tribunal de palabras. Te toca el turno de palabras. ¿Quieres decir algo? Nervioso, que lo agradezco mucho a todos. Que yo no sé grabar esto ni en sueño siquiera, que tomar una brilla de improviso. No brilla no en mi casa de mis hijos. He visto que me han cogido fotos, sí, ese para que lo queréis, pero después no. No soy de ni pero que le vaya. Que me he venido aquí, que lo tenía ni ganas de decir, sí, vamos, que si no, no fuera ni de lo que me encontramos. Señora Catalina, esto es el hijo que tiene usted, tan maravilloso. Muy maravilloso que es. Sí. Sobre todo para todas las mujeres del teatro. Y se lo voy a leer. Sí. Entrando por los jardines y saliendo por los rosales, se oyeron unas voces que decían: Catalina, muchas felicidades de parte de todas las compañeras y amigas que queremos a su hijo del teatro. Muchísimas gracias. Gracias.
agradecer al Ayuntamiento, a Inés y a María Antonia, a las asociaciones, a la Asamblea de Mujeres Feministas y a mis compañeras del grupo de teatro por el detalle que han tenido. Quiero agradecer el homenaje que habéis tenido con mi madre, a todos los que estáis aquí, amigos, conocidos, familia. Nada, daros las gracias. Y como estamos en la Semana de la Mujer, solamente decir que vengo de una mujer, me he criado entre mujeres y el trabajo y todo me lleva a la vida siempre a estar rodeado de mujeres. Que están aquí hoy, pero hoy tengo que decirles que viva las mujeres. Bueno, y ya después de todo esto, vamos a tomarnos un chocolatito que nos ha preparado aquí los profesores y las mujeres de la alumna del centro de adultos y una pequeña, un dulcecito, una pequeña merienda. Gracias.